Saludos familia automotriz de Latinoamérica, mi nombre es Juan Carlos Castelo, soy docente de la carrera de Ingeniería Automotriz de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. El día de hoy vamos a topar un tema un poquito interesante relacionado a las redes CAN y las tramas de cómo se van desarrollando, cómo van viajando las redes alrededor de toda la información que corre en este tipo de redes, ¿sí? El título que lo hemos denominado es Interpretación de tramas en las redes CAN. ¿Sí? Vamos a ver un poquito, a enterarnos un poquito más lo relacionado no solamente a las gráficas que generalmente se hace con un osciloscopio o con un diagnóstico de osciloscopio, sino ya vamos a adentrar un poquito en el tema de qué es lo que está viajando en esa red. ¿Sí? Para eso vamos a explicar primero unos pequeños contenidos relacionados a la introducción de los sistemas de bus, campos de aplicación del bus CAN, componentes de una red CAN, ¿sí? El CAN de baja y de alta velocidad, vamos a entender, a interpretar las dos velocidades, tiene que ver mucho con la velocidad con la que va a viajar la información en este tipo de redes. La lógica negativa, que es la parte más representativa, podríamos llamarlo así, de las tramas que están viajando en la red. La estructura de un mensaje CAN, cómo se va estructurando cada una de las tramas. Y pues va a ser algo bastante interesante porque a la parte final de la explicación vamos a desarrollar o ver de manera real, utilizando un osciloscopio bastante especial, la interpretación a través de un experimento netamente práctico, ¿sí? En un vehículo real. Vamos a empezar entonces. ¿Para qué surgen las redes CAN? ¿Qué son las redes CAN? Algo ya ustedes deben tener conocimiento, me imagino que muchos lo han diagnosticado también, pero vamos a entender puntualmente de qué se trata estas redes CAN. La finalidad es reducir el número de sensores, reducir el número de cables, porque en el vehículo actual, en los vehículos modernos y de alta gama, incluso tenemos una gran cantidad de módulos conectados entre sí y que están compartiendo información entre ellos a una velocidad determinada. Vamos a estudiar y entender que no solamente existen redes CAN, sino van a existir redes VAN, vamos a tener redes CAN de baja velocidad, redes CAN de alta velocidad, la red Bluetooth para los equipos multimedia también forma parte de una red. Entonces, todo eso relacionado a la finalidad o qué es lo que va a cumplir o cuál es el objetivo. Como ejemplo, en un vehículo moderno de clase superior, tomando en cuenta el grupo VAG, podemos decir que 11.136 componentes eléctricos y electrónicos en total tiene el vehículo, ¿sí? Entonces, una red a bordo de un máximo de 2.119 cables individuales, ¿sí? Que es el mazo de cables que generalmente están conectados entre los diferentes módulos, que suman una longitud total de 3.860 metros, sí, precisamente. 3 kilómetros, sí. 3 kilómetros de cables nosotros tenemos envueltos, por así llamarlo, en un vehículo actual, en un vehículo moderno. Un total de 61 unidades de control, ¿sí? Aquí las unidades de control tienen que ver motor, transmisión, sistemas de seguridad activa, sistemas de seguridad pasiva, todos los módulos que van a controlar uno u otro sistema y subsistema relacionado al confort incluso del vehículo y el desarrollo general de todo. 31 unidades de control con capacidad de diagnóstico a través de la línea K, que es bastante utilizada en el grupo VAG. Un bus óptico para un enorme flujo de datos, ¿sí? Este bus óptico generalmente es a través de fibra óptica, que la velocidad de transmisión de datos es muy superior a las de las redes CAN y ya la vamos a analizar y entender también un poquito mejor. ¿Qué está relacionado al infoentretenimiento? 35 unidades de control de sistemas de bus CAN con un intercambio de datos de aproximadamente 2.500 señales transmitidas por 250 mensajes CAN. ¿Sí? Entonces, esto es un poquito una introducción para hacernos una idea de lo importantísimo que es una red, de cómo están comunicándose los módulos entre sí y por qué es de suma importancia. Pues realizar y entender e interpretar adecuadamente lo que está montándose en esta red, como vulgarmente se lo conoce, y pues mejor aún si entendemos y podemos realizar un diagnóstico un poco más
profesional referente a las tramas que están conversando, por así llamarlo, los diferentes módulos que están conectados en la red en el vehículo. Las topologías, vamos a topar algo en cuanto a las topologías, hay diferentes configuraciones de cómo puede estar conectada una red. Sin embargo, lo que nos vamos a centrar puntualmente nosotros en esta capacitación o en esta presentación, pues es cómo está desarrollándose o cómo se está ejecutando los mensajes, cómo están compartiéndose los mensajes y lo necesario que es para que un módulo pues comparta y admita mensajes de toda una red. Existen, como les comenté algunos tipos de redes. En este caso podemos apreciar alrededor de 4 redes, unas de clase A, clase B, clase C, de seguridad y de multimedia. Obviamente las redes que tienen que ver con seguridad, tanto activa como seguridad pasiva, es de un alto flujo de datos y la velocidad de transmisión de estos flujos pues debe ser lo más rápido posible, porque estamos hablando de seguridad. Los de clase A, que tiene que ver con LIN, puede ser una red que va a controlar vidrios, que va a controlar las plumas del limpiaparabrisas, ¿sí? Sistemas o subsistemas que no necesitan una velocidad demasiado alta, ¿sí?, de transferencia de datos. De clase B, que se tiene un CAN de baja velocidad, que ya vamos a entender que generalmente se tiende a confundir las dos líneas del bus, como el CAN high y el CAN low, se tiende a confundir con la velocidad de transmisión de datos. Entonces vamos a esclarecer un poquito ese tema e interpretar de mejor manera todo lo relacionado a las velocidades de transmisión en un buscan. En clase C, lo que generalmente está relacionado a motor o tren motriz, transmisión, sistemas de transmisión, y en vehículos que no tienen FlexRay, pues también va a estar lo relacionado a seguridad tanto activa como pasiva, vinculado a una red CAN de alta velocidad, que ya vamos a entender un poquito la velocidad con la que se transmiten los datos en este tipo de sistemas. De seguridad, se tiene la FlexRay también, que como les comento es superior en velocidad de transmisión de datos. Y de multimedia, pues tenemos el Bluetooth, como se conectan los celulares, y la más alta, que es relacionada a MOST, que es todo lo que tiene que ver con el infoentretenimiento, porque la cantidad de flujo de datos que se maneja en multimedia pues es muy, muy, muy superior. En una red LIN, por ejemplo, estamos tomando como ejemplo lo relacionado a lo que monta o lo que utiliza el grupo bajo. En la red LIN, pues tenemos alrededor de unos 20 kilobits por segundo. La red CAN de baja velocidad a un máximo de 125 kilobits por segundo. La red CAN de alta velocidad es un promedio general, alrededor de 500 kilobits por segundo a 1 megabit por segundo. El FlexRay, como podemos apreciar tranquilamente, está en el orden de los 10 megabits por segundo. Y la MOST, alrededor de los 25 megabits por segundo. Entonces, depende del sistema o subsistema que se quiera controlar para no sobredimensionar la red y pues obviamente que se tenga de manera muy eficiente la transmisión de cada uno de los datos que los módulos van a montar en los diferentes elementos. Aquí podemos apreciar una pequeña topología a ejemplo nada más, en donde se puede entender la utilización de algunas de las redes, como les venía comentando, y por qué es importante entender cuándo voy a tener una alta velocidad, baja velocidad, o una interpretación inmediata de cuándo deberé tener mayor o menor velocidad de transmisión de datos. El control del motor, control del ABS, control del airbag y control de la transmisión generalmente van a estar a cargo de una red CAN de alta velocidad. Control de puerta, ajuste del asiento, detección del remolque, columna de la dirección, gestión de energía, asistente para aparcar, va a tener una red de menor velocidad y una red menor todavía, pues el limpiaparabrisas, el ventilador, ruedas de la presión de las ruedas o el sistema TPMS, que también es bastante conocido. Por otra parte, tenemos otra configuración en donde se tiene la navegación muy utilizada hoy en día,
¿sí? Que viene ya equipado en los vehículos de fábrica. TV, radio, cambiar de CD en algunos casos y el display de servicio. Como les comento, pues esto ya tiene que ver con el infoentretenimiento y pues obviamente va a ser una red MOST en el mayor de los casos. El cuadro de instrumentos o el cuadro de mandos o el cluster también a veces ingresa, depende del fabricante, la topología que escoja para generar una adecuada interpretación y montar adecuadamente el mensaje en las diferentes redes en función de la trama que vaya a ir leyendo cada uno de los módulos que vamos a tener dispuestos. Sí, aquí como a manera de ejemplo nada más tenemos esta topología. Podemos encontrarnos algunos, hay equipos de diagnóstico que nos permite conectar a través del puerto OBD2 y nos da la topología con la que se está contando y también pues obviamente cada uno de los módulos en qué red o en qué velocidad están comunicándose entre ellos. ¿Sí? Vamos a continuar con los elementos que componen una red CAN, los elementos necesarios que debe contar cada uno de los módulos que van a estar conectados a una red. Pues fundamentalmente nosotros vamos a tener el bus, que es los cables o los cablecitos entorchados, estos dos cables que van a estar generando la comunicación entre los diferentes módulos. Vamos a tener en redes CAN de alta velocidad dos resistencias que, bueno, ya sabemos de 120 ohmios cada una de ellas y ya vamos a entender también por qué deben estar necesariamente. Como punto 3 debemos tener el transceptor, ¿sí? Que es un transmisor y un receptor, ¿sí? De las tramas, obviamente, que van a estar montadas o van a estarse moviendo en las diferentes redes o en las diferentes buses que van a estar conectadas. El controlador, que es el punto 4, que son elementos que necesariamente se debe tener, caso contrario, no se puede hablar de una comunicación de red. El microcontrolador, ¿sí? Y en este caso pues tenemos un sistema que, o un módulo para el motor de plumas y tenemos un módulo que puede ser tranquilamente una VCM, ¿sí? Entonces ya por ahí vamos a entender un poquito qué elementos pueden estar inmiscuidos al momento de generar un diagnóstico y el por qué se tiene fallas en la red, ¿sí? Generalmente nosotros vemos las redes, vemos que tengan los picos, que estén los voltajes y se acabó. Pero ahora vamos a entender un poquito más qué representa cada uno de esos voltajes, qué es un recesivo, qué es un dominante y todo lo relacionado pues a la comunicación que deben tener en las tramas de cada una de estas redes. Entonces estos elementos son fundamentales, son necesarios pues para que se genere la comunicación en la red. ¿Sí? No se olviden, el transceptor que es un transmisor y receptor, el controlador, y el microcontrolador, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos las redes, una red de baja velocidad. ¿Sí? Ustedes dirán, no, esa es una red que está defectuosa. No, en ninguno de los casos. Vamos a especificar que la línea de color rojo, ¿sí? Que están tomadas con el osciloscopio, la línea de color rojo es la línea de alta velocidad o CAN height, ¿sí? O la línea CAN positiva, que en algunas bibliografías también las vamos a encontrar. Y el CAN low es la línea de color verde. ¿Sí? Aquí ya hay una peculiaridad porque posiblemente estamos acostumbrados a ver los valores de 3.5 a 2.5 y de 2.5 a 1.5, pero eso es de otro tipo de velocidad o de transmisión de una red de transmisión de mayor velocidad. Aquí específicamente tenemos una red CAN de baja velocidad, en donde el CAN height empieza en 0 voltios hasta 4 voltios, ¿sí? Como podemos apreciar. Y el CAN low, en cambio, empieza en 5 voltios hasta cerca de 1 voltio. Estos valores son necesarios interpretarlos adecuadamente y ya más adelante vamos a comprender qué es cada uno de los espacios o los cuadraditos digitales que se tiene en estas tramas. Todo lo que podemos apreciar aquí es la trama de comunicación o es la trama de la información que ya vamos a ver que está estructurada de diferente manera. A continuación ya vemos una red o unas señales de una red CAN de alta velocidad que comúnmente pues, podemos tenerlas en el conector de diagnóstico o en el DLC.
Aquí sí, tengo de 2.5 el Kanheit, es la línea roja, ¿sí? De 2.5 a 3.5, más o menos en promedio. Y el Kanlou, pues tenemos de 2.5 a 1.5 voltios. ¿Sí? Entonces, esta ya es una red que posiblemente estamos un poco más familiarizados. Vamos a entender cada uno de estos espacios y pues la importancia que tiene realizar una adecuada interpretación para un óptimo diagnóstico, como ya les había especificado. La lógica negativa es la parte central o la parte vertebral, podríamos llamarlo así, de este tema que tiene que ver con la trama, ¿sí? Para la interpretación de la trama de la red. El valor de voltaje del estado en reposo, ¿sí? Cuando no existe ningún mensaje, ninguna interferencia, absolutamente nada, tanto en el can low como en el can high van a ser unos valores diferentes en una línea o en una red can de baja velocidad. Mientras que en una red can de alta velocidad el valor de reposo es el mismo, en 2.5 voltios. Ya vamos a entender un poquito mejor eso. Entonces corresponde al nivel recesivo de tensión. Cuando está en reposo corresponde al nivel recesivo. Ya vamos a entender qué es el recesivo y qué es el dominante, pues específicamente con la lógica negativa que vamos a ver a continuación. Los datos se transmiten a través de ceros y unos, ¿sí? Siempre hemos entendido eso, que es del lenguaje binario, o vamos a ver también un poquito el lenguaje hexadecimal que se utiliza en esta velocidad, en este tema de transmisión de datos. Empecemos con el lenguaje binario, con 0 o 1, ¿sí? Por lo tanto, hablaremos de un bit dominante y un bit recesivo. ¿Qué es un bit? ¿Sí? Específicamente aquí, la parte más pequeña va a representar un bit, la más pequeña, ¿sí? Tanto ahí como en una red de alta velocidad. La más pequeña, ¿sí? Es la que va a representar un bit. Ahora, ya vamos a entender si el bit que estamos viendo es un bit recesivo o es un bit dominante. ¿De qué se trata el bit recesivo o el bit dominante? Al principio de un mensaje CAN, siempre se va a montar o siempre se envía un cero, ¿sí? Y el cero se va a imponer a los unos absolutamente en todos los mensajes. Por lo tanto, al imponerse el cero, ¿sí? ¿Qué quiere decir el cero? Que de lo que está en reposo, yo le activo o le envía el primer bit, ¿sí? Si está en reposo, pues obviamente el cero va a representar la variación de voltaje de esa red. Y tiene que ver con que este valor o esta asignación, no valor, sino la asignación de cero, va a ser dominante en referencia al 1, ¿sí? Con la que las unidades de control conectadas reconocen el inicio de mensaje en cuestión. Entonces, apenas llega en una trama el bit 0, pues se sabe que es el inicio de una nueva trama. Dado que el 0 se impone al 1, se dice que este es dominante. Entonces, de ahí viene tanto el bit dominante como el bit recesivo. El bit dominante, por lo tanto, es cuando se tiene un 0, ¿sí? Y el bit recesivo es, pues, cuando se regresa nuevamente al voltaje de reposo de la red. Se comporta de manera recesiva o moderada. Esta conducta es la que se denomina lógica negativa, ¿sí? No entendamos o no vayamos a malinterpretar que el cero es cuando no existe ninguna señal en la red. No, cuando está en modo de reposo, ¿sí? Pues se trata del voltaje recesivo. Entonces, en el momento en el que se pone un cero es cuando va a haber uno de los cuadraditos de las imágenes que habíamos comentado. Aquí podemos entender un poquito mejor can height, el color rojo, can low, el color verde, y leamos o miremos o fijémonos un poquito en el nivel recesivo de la tensión can height, es en 0 voltios, ¿sí? Como podemos apreciar aquí, 0 voltios. Ese es el nivel recesivo, es el nivel de reposo. Y el nivel dominante, pues obviamente va a 4 voltios, ¿sí? En cambio, del can low empieza acá. ¿Sí? En 5 voltios sería el nivel recesivo del can low y a 1 voltio pues va a ser el nivel dominante. ¿Sí? Lo que quiere decir que cuando se sube o se genera esta señal, se está montando o se está enviando ceros, bits ceros con asignación cero a la red, ¿sí? Montándose en la trama. Eso en cuanto a una red CAN de baja velocidad. Ahora veamos una red CAN de alta velocidad, ¿sí?
El nivel recesivo, en cambio, aquí es exactamente el mismo, tanto para la red, para la zona de alta velocidad como la de baja velocidad, ¿sí? O el CAN height o el CAN low, ¿sí? Específicamente el nivel es el mismo, como podemos apreciar. Entonces, el nivel recesivo de tensión del CAN height es 2.5 voltios y el nivel recesivo del CAN low es exactamente 2.5 voltios. Mientras que el dominante del CAN height está alrededor de 3.5 voltios y el dominante del CAN low, pues obviamente está alrededor de 1.5 voltios. Esto es lo relacionado a los bits dominantes y recesivos, o los niveles de tensión. ¿Y por qué deben ser esos los niveles de tensión? Que generalmente se lo hace en un diagnóstico, ¿no es cierto? Nosotros conectamos el osciloscopio y verificamos que los cuadraditos no tengan muchas deformidades, que no tengan mucha interferencia, que no tengan ruidos, que cada uno de los cuadraditos tengan su orden respectivo y que se tenga la señal de espejo, generalmente como se lo conoce a cada uno de estos cuadraditos, por así llamarlos, que ya vamos a entender que se tratan de bits. Ya vamos a eliminar la descripción de cuadraditos y vamos a interpretar como bits, ¿sí? Bits dominantes y bits recesivos, en cambio, los que regresan nuevamente al voltaje normal de reposo de la red. La estructura de un mensaje, pues toda una trama es la estructura de un mensaje. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros apreciamos aquí, pues es una trama, ¿sí? Es una trama, tanto en una alta velocidad como en una red de baja velocidad. Es una trama, ¿sí? Y cada trama está compuesta siempre de los mismos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Pues podemos reemplazarlo o podemos dividirlo en 6 segmentos de la trama. ¿Cuáles son cada uno de ellos? Aquí tenemos el inicio, ¿sí? Inicio de la trama con el cero, ¿sí? Que les había comentado. Vamos acá. Existe un campo de arbitraje para dar prioridad a una trama para que cada uno de los módulos monte la información o envíe la información que está recibiendo de sus sensores, de su procesador, envíe, y pues precisamente vamos a tener en cuenta lo relacionado a este arbitraje, porque unos mensajes van a tener mayor prioridad que otros. El inicio de la trama, pues vamos a tener el campo de arbitraje que está compuesto por el identificador. ¿Sí? ¿Qué es el identificador? Son unos numeritos que viajan aquí en esta parte, en esta zona del inicio de la trama, en la que se tiene la asignación, en la que se tiene la asignación de prioridad, podríamos llamarlo así, a cada uno de los mensajes. La asignación de identificadores puede ser diferente en cada sistema de busca. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la asignación en una red, el número de asignación hexadecimal en una red puede ser diferente que en otro, ¿sí? Independientemente. El campo de control, que es la siguiente parte, está compuesto por un total de 6 bits. Ya sabemos que hay el bit dominante, el bit recesivo, pero hay 6 de ellos, ¿sí? El primer bit recibe el nombre del IDE, ¿sí? Es el bit IDE, que es precisamente el que va a dar la extensión de la información que viene atrás de él, ¿sí? Él va a identificar o va a decir: la información que traigo tiene tanta extensión, ¿sí? Los últimos 4 dígitos forman parte del código de longitud, que es lo que les comento, relacionado al DLC, la extensión de la información que está recibiendo. Este indica cuántos bytes de datos, ¿sí?, está transportando esa trama. ¿De acuerdo? Acordémonos que un byte, pues, es igual a 8 bits. Contiene el mensaje, específicamente, como vuelvo y repito, el DLC es el valor que va a asignar la longitud de la información, la longitud del DARA, que generalmente se lo conoce en la trama. Tenemos ya la información como tal, o el archivo de información, contiene la verdadera información útil, ¿sí? Puede tener una longitud que va de 0 a 8 bytes, ¿sí? Esto es importantísimo, que es una longitud de 0 a 8 bytes. La longitud en bytes se anuncia previamente en el anterior, en los bytes, en los 4 bytes anterior, ¿sí? Que es referente al DLC que les había comentado. Bueno, luego de que se recibe la información, es bastante peculiar porque en la trama se
retroalimenta, podríamos llamarlo así, o se envía una certificación de que la información fue recibida y fue enviada adecuadamente. El campo de almacenamiento de datos contiene información con la que el receptor, ¿sí? ¿Se acuerdan ese chipcito que vimos al principio? Puede comprobar si el mensaje fue alterado durante la transmisión. También recibe el nombre de código de redundancia cíclica o denominado CRC, ¿de acuerdo? Y consta específicamente de 16 bits. Los primeros 15 bits representan la verdadera secuencia de la verificación y de este código específico, ¿de acuerdo? Y el bit 16 se denomina bit delimitador, ¿sí? Porque en la trama debe fijarse cuándo termina cada uno de estos elementos que lo están componiendo. Entonces, el bit delimitador es el CRC delimita, ¿sí? Marca el final de la secuencia y siempre es un bit recesivo. Perfecto. Los dos últimos, ¿sí? Pues vamos a tener el campo de reconocimiento, que también se lo conoce como ACK, que consta únicamente de dos bits. Si un mensaje ha llegado hasta este punto con éxito, pues este es el que le va a enviar la estación emisora, espera un acuse de recibo específicamente de esta parte o de esta sección de la trama, por parte del receptor. Si esto no se realiza, pues la estación o el módulo va a decir o va a generar un código de falla o una pérdida de información, o específicamente que hay un error en el bus, ¿sí? Que es generalmente cuando uno conecta el escáner y encuentra los códigos que empiezan con U, ¿sí? Entonces, la confirmación consta de un bit dominante denominado ACK slot, que es específicamente el que tenemos acá. Y el bit delimitador, reconocido también, como les comento, como el SK delimita, que es específicamente el final o el segundo bit, que marca el final de campo de verificación. Y finalmente tenemos la última parte de la trama, que tiene que ver con el end of frame, ¿sí? que es específicamente la terminación de la trama. Esto es bastante especial, bastante peculiar, porque todo mensaje se cierra con una secuencia de 7 bits recesivos, ¿sí? Por eso tenemos aquí marcados los unos. 7 bits recesivos. 7 bits recesivos, pues, está especificando el final de la trama. ¿De acuerdo? En conjunto con el anterior bit, ¿sí? Con el delimitador del ACK, pues se tendría un total de 8 bits recesivos. La aparición dentro de esta secuencia de un bit dominante o de un cero, ¿sí? De un cero que se levante un bit en esta zona, pues es más que suficiente para que cualquiera de los módulos interprete como un error producido en la transmisión de la información. Entonces, ya vamos entendiendo un poquito cómo van relacionando, cómo va decodificando las diferentes tramas que se tiene, pues, en cada uno de los módulos específicos de una red CAN, tanto de baja como de alta velocidad, ¿sí? Entonces, es importante también aclarar que para transmitir información de una red de baja velocidad a una de alta velocidad, no pueden estar los módulos conectados directamente sin un gateway. ¿Sí? ¿Qué es un gateway? Pues va a ser un elemento que en algunos casos, en el grupo BAC, por ejemplo, monta un módulo completo que es el gateway, que lo podemos apreciar aquí en una de las imágenes que habíamos visto en un inicio. ¿Sí? Aquí, por eso todas las redes llegan a este módulo. Este gateway, pues, va a ser, analógicamente podríamos hablar, que el traductor para que se comunique toda la información en cada uno de los lenguajes, hablando analógicamente de nuevo, porque las velocidades de transmisión son diferentes, ¿sí? Entonces ya vamos a entender también cómo podríamos llegar a calcular la velocidad de transmisión de datos de una red. ¿Cómo está la velocidad o cómo calculo? Pues debo especificar o debo ubicar un bit, ¿sí? Y el tiempo en el que se transmite ese bit. ¿De acuerdo? Aquí no tenemos las escalas del osciloscopio en tiempo, pero ya luego lo vamos a analizar un poquito mejor. ¿De acuerdo? Entonces es importante eso, no es lo mismo que una trama o una información viaje en una red de baja velocidad a que viaje en una red de alta velocidad. ¿Sí? Los bits de comunicación van a ser diferentes. ¿De acuerdo? Vamos a continuar entonces.
hablando nuevamente de la final o la parte final de la trama, pues voy a tener los 8 bits recesivos tomando en cuenta el bit de la seca del emitter. ¿De acuerdo? Vamos a generar un experimento práctico utilizando un escáner de última generación, no específicamente el escáner, sino la parte del osciloscopio que nos va a ayudar de gran manera a poder identificar todo lo que acabamos de ver aquí, ¿sí? Toda esta sección, específicamente ya leyendo e interpretando en una red real de un vehículo, para lo cual vamos a topar como tema un Volkswagen Virtus, en el cual vamos a generar o se va a poder enfocar cómo vamos a realizar las conexiones, y pues también tendremos aquí proyectado cada uno de los de las tramas en función de cómo lo va decodificando con el osciloscopio. A continuación vamos a realizar la práctica ya específica en este Volkswagen Virtus. Vamos a conectar el osciloscopio en la red CAN, valiéndonos de un CAN test box específico que está obviamente conectado al Data Link Connector, ¿sí? Entonces vamos a realizar aquello en el canal A, ¿sí?, que en este caso tenemos de color rojo. Vamos a conectarlo al pin número 6 que tiene que ver con el CAN height, y el pin 14 va a estar conectado al canal B del osciloscopio, que tiene que ver obviamente con el color verde. Y el pin número 4 lo relacionaremos con tierra. Vamos a abrir nuestro osciloscopio. Esperamos unos segundos que busque el dispositivo. Y como podemos apreciar, tenemos de manera arbitraria con la autoescala la señal que está transmitiéndose en ese pin, específicamente el pin número 6. Vamos a generar una escala un poco más visible, ¿de acuerdo? Y el tiempo lo vamos a reducir también para que se puedan identificar un poquito las tramas. Vamos a activar nuestro canal B, de igual manera con 5 voltios. Y pues pondremos en el mismo nivel de tensión la referencia, ¿sí? Y ahí podemos apreciar pues las tramas que se están generando o que se está enviando o se están transportando en el bus de datos. Vamos a aplicar un tiempo menor para poder visualizar de mejor manera. Si ponemos un stop, pues ahí apreciamos muy bien cada una de las tramas que se están enviando o se están transportando en el bus de datos específicamente. Perfecto. A continuación vamos a realizar la decodificación de esas tramas, para lo cual utilizamos la parte de decodificar. En el CAN height voy a decir que está en el canal A y le pongo OK, ¿sí? Y aquí yo ya estoy apreciando cómo se están generando las decodificaciones de las tramas y todo y cada uno de los elementos que acabamos de ver en la exposición. ¿De acuerdo? Entonces vamos a generar una pequeña configuración adicional nada más. Vamos a ponerle que el límite sea 3 voltios. Muy bien. Y voy a eliminar mi canal B, ¿sí?, para tener una mejor visualización. De esta manera. Pues perfecto, vamos a pausar un momento, me voy a dirigir a la zona de acá, en donde tengo ya decodificada la trama o una de las tramas que se está transportando, vuelvo y repito, en el bus de datos, específicamente en el CAN height. Voy a centrar bien la trama para que se visualice de mejor manera. ¿Sí? Ahí. Y tenemos pues el inicio de la trama que habíamos comentado ya que se trata de un bit dominante. Tenemos la parte del identificador, tenemos absolutamente cada uno de los elementos y componentes que habíamos analizado y estudiado, incluso con el DLC, que acordémonos un poquito, tiene que ver con la información, está dando la información de la cantidad de bytes
que se tiene en la siguiente sección de la trama, pues que es directamente con los datos. ¿Sí? Aquí tenemos ya los datos, se están decodificados, ustedes dirán, pero yo sé que se habla en lenguaje binario y tengo ceros, tengo unos, pero tengo un 2 y tengo un 8. ¿Sí? Es porque específicamente es un lenguaje hexadecimal que nos ayuda a enviar mayor cantidad de información, pues, codificada de esa manera. ¿Sí? Finalmente, pues, tenemos el CRC, la secuencia del CRC, los bits recesivos que son necesarios para identificar la finalidad o la parte final o la zona final de la trama. Y pues a continuación ya tenemos otra trama que también va a estar decodificada. ¿Sí? Aquí podemos generar incluso, si lo podemos apreciar, dice en el display queremos hexadecimal, pues podemos cambiarle a binario para que únicamente se vean los ceros y unos. Y ahí sí, ya tengo mi lenguaje binario o la cantidad de información o la información como tal de manera binaria, ya no hexadecimal, por eso yo solamente aprecio ceros y unos. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? Acordémonos pues con los bits, tanto recesivos como dominantes. Sí, este es un equipo que me permite generar un diagnóstico a detalle, podríamos llamarlo de esa manera, de la trama o de las tramas de la información que está en el bus de datos. Ya no simplemente ver que se tenga la imagen espejo, que el can high y el can low sean complementarios, los niveles de tensión. Eso como un preámbulo al diagnóstico está perfecto, pero un diagnóstico un poco más profesional, como les estoy comentando, es realizar el análisis de la trama, ¿sí? Realizar, analizar, visualizar y entender en dónde posiblemente puede estar generándose un error. Acordémonos que al final de la trama son bits recesivos los necesarios para dar fin a la trama. Si es que tengo un bit dominante en esa sección, pues tranquilamente eso es lo que está generándome el problema o el error de comunicación entre los diferentes módulos. ¿Sí? Esto es lo que les quería explicar. Se está utilizando un MaxiSys Ultra, que es un equipo bastante poderoso, podríamos llamarlo, para este tema de diagnósticos o este tipo de diagnósticos bastante especiales. ¿Sí? Pues eso es todo. Fundamentalmente esta era la práctica que queríamos realizar en esta pequeña exposición. Y a continuación vamos a seguir con las conclusiones. Bueno, como pudieron ver en la práctica que acabamos de realizar, es importantísimo generar un buen diagnóstico o interpretar adecuadamente las tramas que se está teniendo en la red de los diferentes módulos que van a estar conectados entre sí. Sí, es un diagnóstico un poco más profesional, ya no solamente ver los valores de voltaje o ver que los bits, que ya no son cuadraditos, sino los bits, estén sin desorden y obviamente se tenga adecuadamente la información necesaria. Como conclusiones, pues vamos a decir que las redes de datos en el automóvil van desarrollándose cada vez más, la velocidad de transmisión de datos es cada vez más alta, entonces es importante irnos actualizando para que no nos coja de nuevo o no quedar relegados de la nueva tecnología que se va implementando en los vehículos día a día. Una adecuada interpretación de la trama sirve para entender de manera precisa, ¿sí?, lo que ocurre en la comunicación de uno o más módulos y cuál puede ser el elemento que puede generar una falla. ¿De acuerdo? Se debe entender también la importancia de la estructura de la trama para poder realizar un diagnóstico profesional. ¿De acuerdo? En una red de uno o más elementos que lo van a estar componiendo. Entonces es importantísimo lo que acabamos de comentar. Bueno, finalmente les explico, esto fue tomado de lo que nosotros damos en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en la carrera de Ingeniería de Automotriz a través de una plataforma que se denomina LabSoft, equipado a través de Lucas Null. ¿Sí? Y bueno, eso sería todo. Les invito a que se comuniquen, se conecten con los demás, con las demás exposiciones. Hay expositores de muy alto nivel. Un saludo cordial a todos los entendidos en la parte automotriz de Latinoamérica y pues conmigo será hasta una próxima ocasión. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Saludos.